Dios buenos mío. días. Líbrame. Buenos días a todo el equipo. Este sol de la mañana y buenos días Ay, también a toda la mi gente. que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, creo que no hay, bueno, no voy a decir único, no, pero de las personas que más ataques le han hecho a la oposición para que se integren y para que coincidan y para que unifiquemos en diferentes momentos un solo discurso y operativicemos un plan cuando se trata del tema haitiano, creo que soy uno de ellos. He dicho que esa posición de hablar de beneficios políticos cuando se trata de ese tema me parece errático. Y siempre que vea a la oposición haciendo eso, de cualquier oposición que estoy hablando, voy a enfrentarlos, siempre, no importa lo que sea. Pienso que el tema haitiano es un tema de Estado y es un tema sagrado de la República Dominicana. Señores, ustedes no tienen idea, tienen idea del bombardeo al que estamos siendo sometidos en este momento los dominicanos quizás como nunca antes en la historia de este país. Esta misma semana yo tuve problemas, bueno, problemas no, una discusión bastante caliente con dos maestros míos, una de derecho internacional y, otra de, y otro señor de derechos humanos. Ojalá ustedes vieran, ojalá ustedes vieran la apología, que estas personas están haciendo en las aulas para defender lo que ellos consideran un atentado, un agravio contra la población haitiana. Y esta gente anda por ahí con todo su derecho, ¿eh? con todo su derecho. El dominicano que se sienta ser pro-haitiano, ese es su derecho. Yo no me meto en eso. Ahora, es mi derecho pensar lo contrario. Y voy a ejercer ese derecho, miren, por encima de quien sea. Y no soy anti-haitiano, no soy xenófobo, no soy nada de eso. Ahora, soy dominicano y lo único que me importa a mí son los intereses nacionales de la República Dominicana y por encima de quien sea. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, el presidente de la República ayer en la semanal dijo algo que a mí me parece que se le suma ya a esta situación que estamos viviendo. Y el hecho de él haber confirmado o haber dado a conocer que recibió solicitudes, él dice de espacios alejados de la Casa Blanca, no quiso mencionar el nombre, si de una agencia o de nadie. Uno presume de quién es, ¿verdad? Pero no mencionó nombre. Y que él se negó rotundamente a eso. Y dijo que cuando sea, mientras siga siendo presidente de la República, nadie puede contar con que no va a acceder a recibir refugiados aquí en República Dominicana. Y me parece que eso es una posición que hay que apoyar, me parece que esa es una posición que hay que valorar, como lo hemos hecho en diferentes momentos. He dicho que este gobierno en materia del tema haitiano ha dado pasos que otros gobiernos no habían dado y todos han hecho aportes, ¿eh? Todos. Ahora usted empezar a desarrollar la construcción de un muro, eso es que eso tenía años pidiéndose aquí en la República Dominicana y nadie lo hizo. Usted internacionalizar este tema como se ha hecho en la actualidad, eso no se había logrado tampoco. Hay agencias internacionales, medios importantísimos que nunca antes se ven preocupados por ese tema. Y para eso se ha desarrollado un lobismo internacional que hasta el momento está siendo efectivo. Y cuando hago crítica de este tema, nadie me puede discutir. He dicho que no creo en críticas vacías. Tengo más de 10 años presentando diferentes propuestas sobre ese tema haitiano. Y he dicho que ese tema no debe verse desde el punto de vista sociológico. Eso es geopolítico. Y hasta que eso no se entienda, no se va a poder operar ese tema. Ahora. Si ustedes buscan, por ejemplo, la entrevista que el presidente dio la semana pasada a la BBC, solo en la forma en la que se articularon esas preguntas, uno está en esto, uno sabe cómo funciona esto. Indicarle al presidente que si a usted no le preocupa su prestigio, ¿verdad? A usted no le preocupa. Tú te das cuenta claramente que esas preguntas están siendo condicionadas. Cuando digo condicionadas me refiero a que tienen mala leche. Eso es lo que quiero decir. Cuando tú buscas la terminología que se está utilizando a partir de ahora, fíjense que ya se habla eh, de situación humanitaria. Ya allí se habla de conflicto. En Haití no hay ningún conflicto armado, ¿eh? Ojo a los dominicanos. En Haití no hay ningún conflicto armado. Eso no tiene la característica de eso. En Haití hay un hospi. Otras situaciones de violencia interna. Eso es lo que existe en Haití. Para que no se dejen meter ese cuentico, que si, si nosotros mismos bautizamos y aceptamos como bueno y válido la, la concepción de conflicto armado, entonces esa gente sí entra en categoría de ser, de ser refugiado. Ojo con eso, ¿eh? Ahora bien, Presidente, Escuche bien aquí, vuelvo y repito, tiene todo mi apoyo en ese tema. Todo mi apoyo lo tiene y lo seguirá teniendo en defensa de los intereses de la República Dominicana. Y siempre que la oposición en este país, los empresarios y algunos dominicanos, si es que se les puede llamar así, vayan en dirección contraria, me van a tener de frente a mí. Me van a tener de frente, ¿eh? independientemente de que yo respete su derecho a pensar diferente a mí. Ahora... O sea que la oposición no puede opinar de ese tema. No, no, puede opinar. Ahora, todo el que esté en contra de los intereses de la República Dominicana me tiene en contra. ¿Y cuáles son los intereses mí, de la República Dominicana? A mí, yo he dicho, he dicho, independientemente, independientemente de que usted tenga una visión de poder y yo otra, República Dominicana tiene que estar unificado en eso. Bueno, va a estar ese es un la si coherencia. Ese es un tema que afecta pero, a los intereses nuestros. Pero fíjate nuestros. que ni siquiera el ministro Simple. de lo Interior ahora, sabía de una carta que el ahora, propio presidente tampoco sabía. Ahora bien. Entonces, ¿cómo sea, me van a unificar a mí? Ahora es bien. En donde ellos mismos no saben no, lo que tienen entre manos. Piensen como sabes. ustedes quieran. ¿Cómo yo me sí. van a unificar a mí? Piensen o sea, como claro. ustedes quieran. El que salga a pensar no así quiero. soy yo. Piensen o sea, ustedes chu, hizo, no como ustedes quieran. Chu hizo como el niño. El niño dice la verdad. Piensen como ustedes quieran. El papá dice la verdad. No hay ningún problema. Piensen como ustedes quieran. Eso es lo que se vio ahí. El que sabe que lo va a tener de frente. El a que salga no. más de frente es a mí. No, pues no estamos, es podemos estar juntitos. Entonces, mire bien. O de frente. O de frente. Mire bien, presidente. Pues sí, no hay coherencia. Vuelvo y repito, le apoyo y le seguiré apoyando siempre en ese tema. Yo sé que ahora en este momento no hay espacio para eso. No lo hay. Porque ya estamos inmersos en la culminación de un proceso electoral. Y yo presumo que usted va a conseguir su reelección sin ningún tipo de problemas. Ahora. Yo estoy esperando, mire, y se lo solicito desde aquí con mucho respeto. Fíjese que estoy firme y dispuesto a enfrentarme con quien sea para apoyar la gestión del gobierno en esa dirección. Ahora, yo espero, presidente. Yo espero, presidente, que el 16 de agosto, si usted logra su reelección, y seguramente, como yo pienso que va a pasar, mire, no quede un solo proyectado en su gobierno. Que no debieron estar nunca nombrados en su gobierno. Oiganlo bien, ¿eh? No debieron estar nunca, pero ya están. ¿Cómo cuáles? Porque no es verdad, no es verdad que nosotros nos vamos a estar tirando de enemigos a todo el mundo. Y no es verdad que usted va a estar haciendo ese ejercicio que lo valoramos y lo respetamos y le apoyamos. Y que haya gente en su gobierno entonces que sea prohaitiano. Usted puede ser pro todo lo que ustedes quieran, pero para allá, para el diablo, ustedes se van con ese tema. No es verdad que usted va a ser funcionario y usted va a cobrar un salario de mis impuestos. Y usted va a coger un celular que lo pago yo. O usted va a coger un vehículo para usted trasladarse a un programa. Para usted promover a agenda haitiana. Usted busca un trabajo en la ONU. Usted busca un trabajo en lo que usted quiera. Váyase para el diablo con ese tema si usted quiere. Pero no es justo, no es posible que haya funcionarios que sean prohaitianos. Que repito, no debieron estar nombrados nunca. Ni en este gobierno ni en ninguno. Coño. En ningún gobierno el que sea prohaitiano puede estar nombrado en este país. En ninguno. Y no importa si es Danilo, si es Leonel o sé sea, quién sea. Y el que se quiera molestar, que se moleste. No queremos haitianos ilegales en este país. Coño. Y no hay que discutir con nadie esa vaina. No lo queremos y no lo queremos. ¡Oh! oh. Eso afecta a los intereses nuestros ya. Y no hay que discutir más nada. Y este es un país soberano y mierda para todo el mundo. Yo vuelvo y se lo digo. Y me incomoda eso. Yo estoy apoyando todo eso y me he tirado en contra a todo el que quería. Enfrentarme con eso. Pero yo espero que el próximo 16 de agosto, presidente, no quede un solo praeitano. El que quiera ser praeitano, que se vaya por una ONG, sin problema. Pero que no quede uno, porque mis impuestos no son para eso. Maestro. Bien, bueno, tenemos...